Hola a todos, ¿cómo están? Soy José Luis Estela desde el Servicio Meteorológico Nacional y estoy acá nuevamente para contarles lo que sucedió en materia climática en el pasado mes de mayo y la tendencia que se espera para el próximo invierno en el país. Comencemos viendo entonces qué sucedió con las temperaturas. En el promedio mensual, temperaturas más cálidas de lo normal predominaron en casi todo el país. En las variaciones que se observaron dentro del mes, se destaca que los primeros días fueron anómalamente fríos en el centro y norte argentino. A partir del día 12, se estableció una masa de aire templado y seco en el comienzo, que continuó calentándose y haciéndose mucho más húmeda a partir del día 17. Esto dio una seguidilla de varios días con temperaturas mucho más altas que lo normal para la época, que pesó mucho en el promedio mensual a nivel país. Recién hasta fin de mes un frente frío logró desplazar el aire cálido y húmedo, dejando algunos días fríos con heladas en el sur y centro del país. Finalizado el otoño climatológico, marzo, abril, mayo y recordando el marzo histórico, este otoño se ubicó como el más cálido a nivel país, junto con el de 2015 y 2009. Ahora veamos qué pasó con las precipitaciones. El mes de mayo marcó un punto de inflexión en el este del país, luego de 3 años dominado por la Niña y la sequía. Luego de 14 meses consecutivos con déficit de lluvias, la zona núcleo volvió a registrar lluvias por sobre lo normal, como así también gran parte de la región húmeda. Varios eventos de lluvias afectaron a esta zona del país a principio del mes y luego a partir del día 17. Lluvias diarias de entre 50 y 200 milímetros se registraron en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, provocando en algunas zonas inundaciones. Se destaca la fuerte tormenta que afectó al sur del litoral y este de Buenos Aires entre el 24 y 25 de mayo, debido al avance gradual de un frente frío. Este mismo frente frío fue el causante de las importantes nevadas que afectaron la cordillera central y sur del país. Sin embargo, a nivel mensual, las lluvias no alcanzaron los valores normales en casi toda la Patagonia y región de Cuyo. Ahora sí, veamos qué se espera para el invierno climatológico en nuestro país. El pronóstico de precipitación nos indica una mayor probabilidad de registrar lluvias superiores a las normales en el norte del litoral, este de Buenos Aires y oeste de Patagonia. Lluvias normales o superiores a las normales tienen igual chance de ocurrencia sobre el sur del litoral, centro oeste del país y este de Patagonia. Un invierno con lluvias dentro del rango normal se favorecen hacia el norte y extremo sur argentino. No se suministra pronóstico en la región del NOA y norte de Cuyo por ser estación seca. Ahora veamos qué se espera para la temperatura. Un invierno más cálido de lo normal tiene mayor probabilidad de ocurrencia en la región del litoral, este de Buenos Aires, provincias del NOA y Cuyo. Temperaturas normales o superiores a las normales, en promedio, tienen igual chance de ocurrencia en la región central continental de Argentina. Por otro lado, un invierno con temperaturas dentro del rango normal se ve favorecido en la región del norte argentino y en el centro y norte de Patagonia. Hacia el sur de Patagonia, en cambio, tiene igual chance de ocurrencia un invierno frío o normal en promedio. No se descarta que hacia el centro y noreste del país pueda haber una mayor frecuencia de temperaturas mínimas más bajas que lo normal. Bueno, esto ha sido todo. Como siempre, les recomiendo que se mantengan actualizados con los pronósticos en la escala semanal y, dada la época del año, consultar el sistema de alerta por frío extremo. Hasta el mes que viene.